Bueno, ahí tenemos dos temas. Uno es mi equipo de siempre, ¿sí? Es un equipo que son colaboradores y no son costos nada más. Digo, eso es un error, no de ahora, sino de siempre, de que el empleado es costo y no es colaborador. Acá lo que tendría que hacer es, muchachos, paremos la pelota, sentémonos con la gente que laburamos siempre, estamos acá, queremos llegar con un objetivo. Muy bien, listo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí hay un montón de temas para trabajar. Una son precios costos. ¿Qué prefiero? ¿Vender poca cantidad, ganar mucha plata? ¿O de verdad vendo mucha cantidad, bajo los márgenes, tengo alta rotación y favorezco mi negocio y todo alrededor? Otra es darle valor agregado a lo que estoy haciendo, ¿sí? Valor agregado es que el cliente perciba que es de verdad, no que le estoy vendiendo conjunto de hoja fresca de la huerta y es una ensalada. Ahora, bueno, esta pandemia nos obligó de alguna manera a hacer pagos que antes no hacíamos online. Hacíamos de cada 10 pagos, hacíamos dos compras online y 8 no. Si vas por parte del mundo, la plata en efectivo no existe. Y si vos le das un billete de 50 euros en el supermercado de Madrid, te miran con cara de traficante. Aprendimos muchos, o muchos aprendieron, que es más fácil, que es más sencillo y que es seguro además. El tema no es ganar mucho con poca venta, sino todo lo contrario. Bajar los márgenes, levantar el valor del producto y ganar mucha plata con mucha venta. Capacitarse, mandar al colaborador a capacitarse, que vaya a aprender, no sé, desde Excel, si hace falta, o base de datos, o lo que sea. Pero digo, hay que empezar a mover a esa persona que tengo en la empresa para que colabore con conocimientos. ¿Con quién me puedo asociar? Hacer en conjunto negocio. Con el banco, con el que estacionamiento de autos, con la heladería, con el bar, con el hotel. Digo, siempre hay un socio estratégico que nos va a servir a los dos, a los tres, a los cuatro, hacer este negocio juntos. Asociarnos con gente que sabe más que nosotros. Nos va a ayudar en ciertos temas y va a ser recíproco a esa ayuda. Digo, hay un montón para hacer con eso. La cosa es, nada, de vuelta, como decía antes, sentarse y pensar. Pensar, digo, incluso en momentos. Estamos en época de aislamiento. Es un momento ideal para sentarse. Sentarse, pues, en mi casa, como estamos ahora, o si frente a frente, mirando la distancia correspondiente. Bueno, hacemos. Sentarse a pensar y pensar. Tirar ideas, no es una porquería, no está buena, hagamos. Hasta que las dos, tres mejores opciones, llevarlas adelante. Pero no viene de ningún libro, de ningún web, de ningún tutorial de YouTube. Esto es, conozco el negocio, sé lo que hay que hacer. Y en base a eso, pienso hacia adelante en el nuevo panorama que vamos a tener, cómo lo llevo adelante. No hay magia. Acá es trabajo y bajo. Creatividad.